señor. Kiba Kaji Fofana le saluda. Dile que yo también le saludo. Que he venido a oír la historia de la tribu Quinte, porque tengo un antepasado que decía llamarse Quinte. Creo que ya lo sabe, señor. Todo el poblado lo sabe. Nuestros antepasados nos han contado que muchas de nuestras gentes fueron llevadas lejos de sus hogares a ese lugar llamado América. Oh. Dile que lo que me gustaría oír debe de ser de hace unos 200 años. Puede poner o quitar unos cuantos, del 1750 más o menos. Oh, no, señor. Él no puede hacer eso. ¿Creí que lo memorizaba todo? Pues sí, señor, pero es solo un hombre, no una computadora. Verá, el tiempo se mide por las lluvias, el reinado de los jefes y las lunas. No por tiempo europeo. Ha de empezar por el principio. ¿Y el principio cuál es? Foco de Gorena. Yo soy Quinte Mulidor. La historia de los Quinte empieza con el gran imperio del viejo Mali. Hace más o menos 500 años. Bueno, pues cuando él quiera. Y en el año de las crecidas del río, Kumadu Oro Quinte dejó la tierra de Mali y se trasladó al poblado del Pez de Plata. Cuando tuvo 25 lluvias, se casó con Balta, la hija de Manin, y sus hijos fueron Yaya, Balton y Fanta. El año que no creció la hierba, Kairiba Kunta Quinte se fue a Gambia. Vivió en la aldea de Jabaya. Y cuando tuvo 31 lluvias, se casó con una mujer llamada Baya. Y sus hijos fueron Omari, Bota, Lanu y Akomaya. Tuvo después otra mujer llamada Yaisa. Aquel año tuvimos dos lluvias y el hambre. Se marchó a un poblado al que llamó Jafe Quinte. Yaisa le dio un hijo llamado Omoro. Han pasado horas, ¿por dónde estamos? No lo sé, señor. Cuando tuvo 30 lluvias, Omoro se casó con Binta Keba, de la que tuvo 4 hijos, a los que pusieron Kunta, Lamin, Suadu y Madi. Por aquel entonces vinieron los soldados del rey. El hijo mayor, Kunta, se alejó del poblado para cortar un árbol para hacerse un tambor. Esa fue la última vez que lo vieron. ¿Qué? ¿Qué? Que repita eso. Dile que lo repita. Que repita eso último. Adaya y Aitu. Doctumar Jale Kunta. Kunta, el hijo mayor. Adagum Marge. Se alejó del poblado para hacerse un tambor y esa fue la última vez que lo vieron. Dios mío. Otra vez, otra vez, otra vez. Ajatiku, ajatiku. Dog Dumar Hale Kunta. El hijo mayor, Kunta, se alejó del poblado para cortar un árbol, para hacerse un tambor. Y esa fue la última vez que lo vieron. A ver, a ver. Él ha dicho que se fue al bosque, no muy lejos del poblado, a cortar un árbol para hacerse un tambor. Y mientras hacía esto fue cuando los tratantes de esclavos lo cogieron. Y ya no volvió a ver a su padre ni a su madre en toda su vida. ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, viejo africano! ¡Te he encontrado! ¡Kunta Quinte! ¡Te he encontrado! ¡Te he encontrado! ¡Te he encontrado! Alabado sea Alá por uno de los nuestros que se perdió y él nos lo ha devuelto. Bienvenido, hijo de Quinte. Bienvenido a tu aldea.
ella dice, nosotros somos tú y tú eres nosotros. Nélano. Padre Pibia, padre Llegado, araña. Señor Quinte, Quinte, señor Quinte, abuela por la B. Señor Quinte, abuela B. Señor Quinte. ¿Junta Quinte? Sí. Yo soy Quinte. Abdule Ga Dusan Quinte. Quinte, Quinte. Hola, primo Quinte. Salam aleikum, señor Quinte. Aleikum salam, primo Quinte.